Vivi. Paso. ¿Juan? ¡Hombre, nuevo! ¿Qué? Pasa, pasa, no te quedes ahí. ¿El nuevo? ¿Por qué me llamáis el nuevo? Hombre, porque eres el nuevo. ¿Sabes cómo has venido aquí? No sé, tenía un papel con esta dirección. Sí, sí, el papel está claro, pero ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cuándo? No se acuerda de nada, mamá. Bueno, va a ser mejor que te vayas sentando. Empezaremos presentándonos. Yo soy Juan, este es Carlos y este es Alberto. Yo soy Luis. A ver, Luis, esto es difícil. Tú estás muerto y este es el lugar a donde van los muertos. Bueno, alguno de ellos. ¿Pero qué dices? ¿No puedo estar muerto? ¿Recordaría algo así? No, no siempre. Yo no recuerdo cómo fue. ¿Pero estáis locos? ¿No puedo estar muerto? Tranquilo. Ahora es difícil. Pero lo acabarás entendiendo. Mañana mismo, él vendrá a hablarte. ¿Él? ¿Quién es él? Hombre, pues él es el creador. Ya sé que todo esto te parecerá una locura. Porque tú eres de los que no lo recuerda. Este tampoco se acordaba. Sí, y la verdad es que fue una putada. Mira, Luis. Aquí venimos los que no entendemos que hemos muerto. Los que hemos muerto accidentalmente. Y los que tuvimos una vida miserable. Y una muerte miserable. Así que este es el cielo de los desgraciados. Más o menos. Y tú eres de los del error. ¿El error? Es muy largo de explicar. Empecemos por partes. Yo la dañé accidentalmente. Y según las leyes de él, si mueres de esta manera, acabas aquí. Pero esto no es ningún castigo. Esto es un sitio en el que muchos pagarían por estar. Sí, piénsalo. Aquí hay amigos, tienes tranquilidad, no has de trabajar, tienes de todo. ¿Y tú cómo la palmaste? Bueno, fue bastante gracioso. Sí, gracioso. ¿Y tú? Pues yo estoy aquí porque mi vida fue mala a los ojos de él. Me dijo que no hice ni el bien, ni el mal, ni nada. Simplemente pasé desapercibido. Y como los graciosos han dicho antes, pues mi muerte fue también lamentable. Y cuando se corrió, se desmayó y se partió el cráneo contra el bidet. Bueno, y hay una tercera forma de venir aquí. La llamamos el error. Y es lo que te pasa a ti. Y también lo que le pasa a Carlos. El error. Tu vida puede haber sido magnífica, pero si eres incapaz de comprender que estás muerto, se va todo a la mierda. Es injusto, pero es así. ¿A la mierda? ¿Sin más? No puede ser. También es cierto que tenemos tres opciones. ¿Tres? Tres. En vuestro caso hay tres opciones. Estás muerto. Aún no lo crees, pero así es. Y también que este es tu sitio por el momento. ¿Pero por qué? Yo era bueno. Mi vida era buena. No importa lo que fueras. Importa la ley. Importa que estás aquí y la decisión que debes tomar. Tienes dos opciones. La primera, quedarte aquí un tiempo. Reflexionar. Aceptar que estás muerto y que nunca volverás a tu vida anterior. ¿Pero cuánto tiempo? Eso depende de ti. Solo de ti. A algunos les cuesta un año. A otros les lleva toda la eternidad. A cambio dispondrás del paraíso hasta el fin de los tiempos. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es la nada. La desaparición de toda existencia. Simplemente dejar de ser. ¿Y eso de qué me sirve? Algunos lo encuentran relajante. Pero es injusto. Yo no merezco esto. Solo por no entender... No te atrevas a contradecir mis normas. Solo tienes que superar el trauma que te ha causado morir para dejar de ser un alma en pena y poder entrar libre de cargas en el paraíso. Te doy un día. Mañana tomarás una decisión. ¿Oye? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Hombre, no, tranquilo, no te levantes. Ya me siento yo. ¿Y tú quién eres? Bueno, tengo varios nombres. Llámame Lucy, si quieres. ¿Lucy? ¿Qué Ortega? Bueno, no hemos venido a discutir de mí. Supongo que tendrás algunas dudas, ¿no?
¿Cuál es la tercera opción? Pues la tercera opción soy yo. Supongo que la burdea te habrá dicho que bla 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 y que bli bli bli, mentira. Lo que no te he dicho es que está siendo injusto contigo. Tu vida fue ejemplar, ¿y qué hace contigo? Te jode vivo, no hay derecho que haga eso, no puedes salirse siempre con la suya. ¿Sí que le odias? ¿Yo? ¿Qué va? Solo lo hago por diversión. Lo importante es que ganas tú eligiéndome a mí. Volver a tu vida justo en el momento en que la dejaste, como si nada hubiera pasado. Te estoy ofreciendo la resurrección. Tentador. ¿Y qué me pides a cambio? Bueno, de vez en cuando te enviaré algún alma y tú solo tendrás que ir a recogerla. Serás mis brazos en la tierra. Y nada más. No te condenaré a los infiernos durante toda la eternidad ni esos cuentos chinos. Eso es solo para los que se lo merecen. Asesinos, violadores, periodistas, esta clase de gentuza. ¿Y qué les pasa a las almas que yo recojo? Son almas condenadas a ir directamente al infierno. Ni tú ni él podéis salvarlas. Es el precio que deberás pagar.